versus Mauro de la Espada. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Un gusto formar parte de esta sección de un programa tan prestigioso a nivel internacional. En Libero versus siempre ponemos una canción para musicalizar. Elegí un tema para sentirte más cómodo y para que toda tu nota esté con el tema que vos elijas. ¿Qué es Dios? De Las Pastillas de la Abuela. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10. Si no hubiera sido jugador, habría sido... médico, ginecólogo. Herencia familiar. Los mejores ginecólogos de Mendoza son La Espada de apellido. Un apodo. Pelado, burro, hijo de... la que te parió. El que más me gusta, Rústico. ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que cambiaste en tu carrera? La del Beto Acosta, la de Palermo y la del Mago Capria. No sé qué habrán hecho con la mía. Un ídolo de chico. Maradona. ¿Y de los rústicos? El cabezón Ruggeri. ¿Comida favorita? Milanesa con huevo frito arriba. Te comés todo lo blanco con la milanesa y dejás el pedazo de huevo frito, de la yema para lo último y bocado entero. ¿Un logro como jugador profesional? No tuve, no. El ascenso con Olimpo en el 2001 me cambió la vida como futbolista. Aquí está el festejo. 6 meses de un trabajo arduo, continuo, a conciencia, con responsabilidad, con apoyo de la dirigencia. ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? La Espada te parecía William Boo. ¿Lo más asqueroso que te tiraron en una cancha fue? Calculo yo que en alguna cancha de Tucumán, viste, que tiene los cuadrados del alambre grande. Ahí vos ibas a buscar la pelota y sentía agua caliente. Yo calculo que no era el mate. Así que me imagino que sería una meadita. ¿Un equipo en el que te hubiese gustado jugar? San Lorenzo. ¿Por qué? Porque soy hincha de chico. ¿El gol más lindo que hiciste en toda tu vida? El tiro libre de instituto. A ver qué va, ahí va Mauro. La Espada, La Espada, La Espada. La sensación al sacar una pelota del campo de juego y mandarla directo a la calle. En la cancha de Olimpo era casi como un gol, porque el festejo de la gente se parecía bastante. ¿Te acordás todavía de esa sensación que te recorría el cuerpo? Sí, me llenaba de orgullo, te juro. Y vos te reís, pero a mí me llenaba de orgullo. ¿Cancha preferida para sacar la bocha del estadio y mandarla a la calle? En toda la que me diera la pierna. Una vez jugando en la reserva de Independiente, en la cancha de Central, no la saqué por arriba del todo, pero la saqué por una de las entradas de las escaleras de la segunda bandeja. ¿Y la cancha más difícil para sacar la bocha del estadio y mandarla a la calle? La de Racing, probé, pero no llegué. Pero probé en el partido, ¿eh? Probé. ¿Sexo en la primera cita, sí o no? No, si es la mujer que vos querés para toda la vida, ¿no? ¿Mañanero o de noche? Mañana, mediodía, tarde, noche, siempre. ¿Cada cuánto? Todos los días, boluda. ¿Pastillita sí o pastillita no? No, todavía no. ¿Cuál es la mina más linda del país? Mi mujer. Porque está acá, ¿no? No, porque pienso que es la más linda del país. ¿Mauro de la Espada se parece físicamente a...? Y ahora María Marta Serralima. ¿A quién? A María Marta, digo yo. ¿El Chavo de Sábato? Un discípulo, entre comillas, porque él, cuando hizo sus primeras armas, estaba con nosotros en Olimpo y... y renegaba de que la tirábamos a la mierda o que pegábamos patadas. Él quería jugar más lindo. Pero las cosas de la vida lo llevaron a ser la figura de estudiante. Y no juega tan lindo como que él creía cuando era chico. Satanás Páez. Y un socio dentro de la cancha. No conocí jugadores con los codos más filosos. Cristian Díaz. Oh, ya lo dije, muy mala gente. Lo conozco como futbolista en Independiente, las inferiores. Lo tuve de compañero en Olimpo y lo vi trabajar en Olimpo como entrenador. Así que no estoy equivocado. ¿Fumabas cigarrillos cuando era jugador? No. ¿Tus compañeros fumaban? Sí. Aunque muchos no lo sepan, Mauro de la Espada estuvo a punto de jugar en... en Racing y en Newell. ¿En qué años? 2003. ¿Te contestó Boateng el tweet que le mandaste después de la mague que le hizo Messi? No, pero le hubiera explicado que me pasó lo mismo dentro de la cancha, por eso supe con precisión lo que sentía. ¿Qué jugador te hubiese gustado enfrentar? A Messi, a Maradona obviamente, pero a Messi. ¿Cómo los hubieses tratado? Yo entiendo que Maradona
sé cómo hubiera respondido y me hubiera gustado saber cómo respondería Messi. Al maltrato que a veces hay en el fútbol argentino y sobre todo 10 años atrás. ¿Cómo lo marcarías a Ricardo Centurión? Le apuntaría a la panza. Si se agacha, lo agarro en la cabeza y si salta, lo agarro en los tobillos. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la bandera Bielsa, la espada es argentina? Orgullo. Fue muy emocionante porque era un pedido legítimo de los hinchas. Quizá un imposible, pero a mí me hizo sentir muy bien. ¿Primer auto? Un Palio. ¿Color? Celeste, dos puertas. ¿Modelo? 0 kilómetros en el 97 en Rafaela lo compré. Y ahí tenía un profe que me dijo, a partir de ahora usted va a empezar a engordar. Y no se equivocó. ¿La mejor patada que diste en toda tu carrera fue? Varias. La que más trascendencia tuvo fue la de la patada Palacio en la Bombonera, pero después revisando los videos se ve que él me golpeó a mí. ¿Cuál fue el delantero más picante que te tocó enfrentar? Creo que me cagaron a baile todo, pero Yarley me hizo pasar la peor tarde en la cancha de Olimpo que recuerde. Diego Maradona. El mejor futbolista de la historia y al que cada vez que escucho, veo o recuerdo, como ahora, el gol que le hizo a los ingleses hace que se me ponga la piel de gallina. Lionel Messi. Y el mejor futbolista argentino en la actualidad, sin desprestigiar ni desmerecer, no. Para mí, Maradona, Messi, Maradona. Lo más loco que le ofrecieron a la espada fue... Sexo por plata. ¿Y? No, chico pobre, no. Lo tendría que repensar. ¿Hombre o mujer? No, mujer. Entrada en año. Paso a paso en tu vida fue... Olimpo en mi carrera deportiva, paso a paso en la carrera mediática, sin lugar a duda que hasta el día de hoy una compañía impensada a la cual le agradezco mucho y a la que le tengo mucho cariño. ¿Te harías un tatuaje que diga paso a paso? Sí, cómo no. ¿Qué lugar ocupa el ranking rústico en tu vida? Orgullo permanente y reconocimiento constante de la gente. ¿Un caño en tu vida? Metí uno solo, contra Gimnasia. Terminó en gol de Sandro Novarese. Mauro Sebastián La Espada es... Optimista constante para lo que haces. Escúchame, la dejaste, mirá. Más no puedo. Así de chiquitita. En buena hora. Como cuando jugaba. Igual. ¿Alguna vez la dejaste así de chiquitita en la cancha? No. Se vio. Pasó. Cuando pasó la tribuna, se vio así de chiquita, pero no. Del otro lado está Martín Souto, Ariel Rodríguez. Decile lo que quieras. Bueno, muchas gracias por todo. Principalmente por haber confiado en este personaje futbolístico aquella noche después de Gimnasia. Para todos los que queremos el fútbol, da gusto escucharlos hablar porque nunca hay una opinión tendenciosa ni buscando sacar provecho de nada, sino simplemente de lo que ven. Y eso todos los futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, se los agradecemos mucho.